En este vídeo voy a intentar enseñaros a hacer una noria que saca agua del río, la vierte al canal, del canal a la alberca. La alberca riega los campos y vuelve a retornar el agua de nuevo al cauce del río. Voy a intentar explicarlo lo más simple posible, aunque sé que lleva su aquello, pero espero que con las explicaciones que os voy a dar sean suficientes. Soy Lola Temprado. En la parte de abajo de la descripción de este vídeo os dejaré el enlace al álbum que tengo en mi Facebook, donde están todas las fotografías que os podéis descargar con los planos de la noria completa. He comenzado haciendo el dibujo, el diseño, sobre una tablilla de madera, y la tablilla después va a tener un tratamiento para que pueda estar sumergida en agua y no le pase nada. Una vez que está totalmente dibujada la noria, sin olvidarse ni una sola marca, porque eso es la guía que nos va a decir dónde tenemos que cortar, tenemos que unir las dos tablas y clavarlas con una puntilla, con un clavo, para que no se nos mueva, que nos quede exactamente igual que si estuvieran pegadas con un pegamento. Pero lo que hacemos es clavarlas una con otra. Hacemos unos taladros en cada uno de los huecos que hay que cortar, con el fin de poder meter la hoja de la caladora y empezar a cortar los huecos de las dos planchas unidas, como os he dicho antes, con unos clavitos para que no se muevan. Y vamos cortando uno a uno, con mucho cuidado de no pasarnos de un sitio a otro, para que la noria quede perfecta. Así, poquito a poco, se van calando los huecos y ya vemos que va tomando la forma de una noria de verdad, verdad. El proceso de cortado y calado lo ha hecho mi marido, pero aquí entro yo ya. Y entro lijando. Con un trocito de lija, hecho un canutillo, he ido afinando, puliendo y perfeccionando todas esas pequeñas aristas que quedan. Y después paso a darle un tinte de color, un tinte de madera, que es una nogalina al agua en este caso, porque después va a ir súper protegida, pero yo aquí ya le tengo que dar el color. En esta fotografía se ve un poquito más rojizo, pero es el color anterior, el definitivo. Sobre las marcas que había hechas en la plantilla inicial, le vamos a cortar unas tablitas y se las vamos a ir colocando pegadas con cola blanca, cola de carpintero. Se tienen que poner perfectamente alineadas. Se van colocando una a una hasta completar todas las ruedas con esas tablitas que van a ser parte de los cangilones de recogida de agua. Las segundas tablitas se colocan una vez que ya están secas las primeras, también siguiendo el patrón que hay marcado en el plano inicial. Así se van colocando uno a uno hasta quedar así, de esta manera. Tienen que ir todos guardando la distancia exacta los unos con los otros. Y aquí colocamos ya la última pieza, la tercera. Y ya nos queda solamente una apertura en la parte exterior, en cada uno de los cangilones. Y ahora viene la parte más importante, que es colocar la tapadera, la segunda parte de la noria. Yo utilizo un pegamento de contacto bastante fuerte, y este es importante que quede bien cubierto toda la parte superior que hay que pegar, porque eso va a servirnos ya de sellante. Ahora, con unos clavos chiquititos, vamos a pegar las dos partes a clavar para que quede bien segura y bien firme, que el pegamento haga cuajo y quede totalmente cerradita. Y aquí la tenemos ya, las dos partes puestas, una y otra, con los cangilones en medio y colocada encima del soporte que la va a sujetar. Mira, ya una vez vista desde arriba, como queda totalmente armada, totalmente cerrada. Y ahora tenemos que cortarle los cuadrados
que nos van a servir para introducir el eje. Hemos cortado tres cuadrados de distintos tamaños, los hemos superpuesto uno encima de otro y haciéndole un hueco también cuadradito en medio, ahí es donde vaya alojado el eje, que irá conectado al motor y será el que le haga funcionar a la noria. El eje es también cuadrado y entra en el hueco de la madera perfectamente ajustado de una parte de la noria a otra. En una va así, tal y como lo veis en la fotografía, simplemente dejado caer en el soporte que lleva una especie de media luna donde va apoyada esta parte, y la otra que está el motor conectado con este eje. Este nos lo hicieron a nosotros en un taller, en un torno, y está hecho de un material así súper duro, como una especie de resina, y bueno, la verdad es que lleva varios años funcionando a la perfección. Bueno, y en esta imagen ya, como veréis, la noria tiene unos cuantos de años funcionando y está como más sucia, más gastadita, más usada, y así es como a mí me gusta, una cosa que esté pues de paso del tiempo. Mirad, aquí os muestro cómo está montado en el soporte que va hacia abajo, hacia el suelo, cómo está dejado caer el eje. El eje es cuadrado, como he dicho antes, entra ajustado a estos cuadraditos que hemos puesto pegados a la noria, clavaditos más bien, y ahí va, en el extremo, va el motor. El motor va metido dentro de un agujero que tiene el eje. ¿Y veis el soporte que sostiene la noria como es? Aquí lo tengo yo puesto con un poco de porespan para que parezca de ladrillo. Y esta es la otra parte de la noria. Aquí lleva un cajón arriba, que es donde cae el agua cuando la suelta la noria. Y esto va sujetado así, como una especie de H. Y aquí, ¿veis? Está clavado, es de madera, y la parte de arriba la he forrado yo para que parezca una imitación, pues un poquillo más. Pero la parte de adentro es de aglomerado. Ahí lleva unos agujeritos que hay que hacerle para que el agua salga por ahí, vierte por ahí por el canal a la alberca que se coloca justo debajo. Esta es la alberca. Como veréis, es un cajón hecho también en cuadradito, forrado también con porespan a modo de ladrillo, que tiene dos salidas, o sea, una entrada y una salida, o dos salidas. Esta es la salida principal, lleva una especie de tornillo hecho simulando que es una entrada de agua regulable, y en realidad lo es, y esa es un rebose que va a la parte interior del río. O sea, esto iría así, puesto en el suelo, y en caso de que el entrara más agua a la noria, al cajón, de lo que saldría, ahí caería y caería por aquí. Pero en el caso de que entrara demasiada agua, siempre por el rebose tiene para salir. ¿Veis? Aquí hay unos tubitos que son unas simples recortes de una botella de plástico encanutados y metidos ahí en los agujeritos que se han hecho, y que por ahí es por donde va a salir el agua. El agua la coge la noria en esos huecos que hay ahí, en los cangilones, y la suelta a través de esos agujeritos con canutillo por ahí. ¿Veis el canutillo por dentro? Ahí dentro se ve. Ahí entra un poquito. A ver si aquí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Por ese canutillo va soltando
al canal. Es muy importante que estén la tapa de arriba con la de abajo perfectamente alineada. Bueno, pues este es el seno. O sea, yo tengo el río, el cauce del río, y tengo que hacerle el seno donde va a ir la noria a colocar y de donde va a recoger el agua, evidentemente. Esto lleva, es un cajón un poquito más profundo que el río, porque tiene que tener almacén de agua. Aquí está el huerto colocado, ya sabéis que en un vídeo anterior os lo dejé. Entonces la noria está aquí, va cogiendo el agua, va girando, cae aquí donde está el canal, y del canal va la alberca, que va a colocar aquí, y la alberca va distribuyendo ya el agua, que pasará por todos los cajilones, y cuando llega al final del trayecto retorna otra vez al río o al pilón de la noria, en este caso al río. Y eso es un circuito así, es un proceso continuo y cerrado. Es importantísimo que el plástico que está metido dentro del seno de la noria sea muy grande, porque tiene que ir cubriendo todo donde va a ir situado, tanto el huerto como las caídas de agua de la alberca y todo, para que no nos pierda ni nos produzca ninguna fuga. Y bueno, aquí la tenemos funcionando. Ya estáis viendo que salen los chorritos totalmente uniformes. Empiezan a caer donde tienen que caer, y justo cuando termina su circuito ya para el agua. El agua cae al canal, del canal a la alberca, y de la alberca va al huerto. El huerto que está aquí por montar todavía, pero que ya estamos haciendo las pruebas. Mirad, si le pongo una bolita de por spam, como el agua la va arrastrando, para que veáis ahí cómo el agua va circulando, que si no es así, no lo veis cómo circula el agua. Ahí ya va, veis así, con los piquitos esos, cómo va circulando. Ay, ahora se ve. Una cosa muy importante y que antes no he dicho: hay que darle un impermeabilizador a la madera. Yo lo he hecho dándole a todas las piezas, una vez montada y antes de cerrar la tapadera de la noria, varias capas de selladora, y encima de la selladora, y una vez que ya está cerrada la tapa una con otra, por lo menos 4 o 5 capas de barniz de barco, que es súper resistente al agua. Y bueno, de hecho la prueba la tenéis aquí, que la noria lleva ya como 6 o 7 años funcionando sumergida en agua, como se queda de un día para otro todas las partes de abajo, y está impoluta, no hemos tenido que hacerle absolutamente nada. Aquí está ya funcionando. Ya veis que el mecanismo, bueno, pues tiene su aquello, pero cualquier persona que sepa un poquitín de este tipo de cosas la vais a poder construir sin ningún tipo de problema. Importante, ya sabéis, impermeabilizar la madera y aislar muy bien con plástico toda la zona donde vayáis a manipular con agua, y todos los plásticos que vayan a revertir dentro del río, para que no haya ningún tipo de fuga. Si no queréis hacerla funcionar, simplemente hacerla porque os gusta una noria quieta, sin moverse, también está bien bonita, o moviéndose pero sin echar agua. Eso ya como vosotros queráis. Sé que tiene su poquillo de complicación, pero es más fácil cuando la estás haciendo que explicarlo así sobre el terreno, porque siempre hay detalles que se escapan un poquito. La verdad es que es una pieza que, puesta en el Belén, le da un montón de vida, y que si os atrevéis a realizarla,
seguro que la satisfacción va a ser grande, grande. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, me lo preguntáis y si os lo puedo responder, encantadísima como siempre. Si el vídeo os ha gustado, pues me ayudaríais mucho si le dierais a compartir, ya que la difusión del trabajo es el alimento de quien lo realiza. Os mando muchos besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.